último gladiador. Este es un gran día para ti, porque junto a mí defenderás este gran título que nos ha dado fama mundial. Y sobre todo, Electroshock. Por eso es una basura, tal cual salió de los maníacos, porque no es digno de estar aquí en este grupo. Y eso va para ti, Heavy Metal. Espero observes y lo estés observando muy, pero muy de cerca, para que veas lo que somos capaces y lo pienses muy bien. No le voy a fallar, así tenía que dejar mi vida sobre el ring. Estos campeonatos van a ser para nosotros, para los maníacos. ¡Arriba los maníacos! ¡Y larga vida a Silver Rey! Sí. La primer pareja, El Ilegal y Sean Hernández. Además, el poder de la 187, Micho el Millonario y Joe Jalisco Líder. Los que defienden el título, Último Gladiador y Silver Caín Malvado. De la Legión Extranjera, dos verdaderos delincuentes. Uno de Puerto Rico, el otro de Houston. Quieren revalidar su calidad. Quieren demostrar que no están en México de paso. Y que lo que han demostrado en anteriores batallas les ha valido para llegar a disputar este cetro. Con ustedes de Puerto Rico, El Ilegal. De la Legión, Sean Superman Hernández. Y que saben de la importancia de los mismos. Han creado una sociedad fraterna que les ha proyectado primero como hombres que se rentaban a la batalla. Y que no lo hacían más que por dinero. Y segundo, ahora en el ejército AAA, presentamos de Guadalajara a este que es Joe Líder. Haciendo sociedad extrema en una hermandad que se ratifica día con día. Ya está en el escenario Nicho el Millonario. Ellos son la hermandad 1-8-7. Mal, mal, mal. Y a la escena, los actuales campeones mundiales de pareja son los rivales a vencer. Los maníacos saben, conocen y reconocen que a ellos nadie les puede ganar. Se han vuelto invencibles, se han vuelto verdaderos actores de un drama sin final para sus rivales. Que llegan a la escena, mal, 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 mal. Silver Caín y su gran aliado, el último gladiador, son los maníacos, teniendo como referís a dos verdaderas leyendas. Don Raúl, el Copete Salazar. Y el cemental veracruzano, Fernando Landa, el Tirante. Lucharán a bajar el cinturón que los ostente como campeones mundiales de pareja. ¡A vencer o morir!
muy bien, esto arranca así. Los campeones son los maníacos. Retadores, la 187 y Sean Hernández y el ilegal Arturo Rivera. ¿Cómo es eso para ganar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por lo pronto tienen que meter una escalera, evidentemente, al hexadrilátero y subirse, llegar a la cúspide y, si te dejan, evidentemente, bajar los cinturones emblemáticos y con ello el campeón de parejas. Mira este ilegal, qué bárbaro, es un luchadorazo, ¿eh? Ha venido a México a demostrar que no vino de hockey. Vamos a ver si lo logra porque está enfrentando a otro de los grandes estrellas de la lucha mundial, Nicho el Millonario. Su leyenda comenzó allá en Tijuana, se extendió al universo mortal, 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 mortal. Espléndido 187. La sentencia de muerte ahora Silver Kane. Dice que esos cinturones son de él y se van a ir con él. ¿Qué? Antes. Oye, qué fuerte está Rafael Sean Hernández. Que por cierto, pues tiene que regresar a Estados Unidos. Volverá el año que entra, pero es un... Aquí en México demostró lo que es, ¿eh? Un grandioso luchador. De acuerdo, tuto. Excelente amigo, además. Entonces Silver Kane tiene que pelear contra otro de un peso también similar al suyo. Y se lo lleva. Lo arranca del piso. Sean Hernández despierta. Lo quiere agandallar y lo logra. Silver Kane es especialista en esa izquierda. Se lo lleva el clothesline. Van los dos juntos. Y vean cuántas cosas. Sí, qué bárbaro. Ay, cuántas mesas, sillas. Y vaya usted a saber qué más veremos. Lo que tiene que ver es una escalera, evidentemente. Necesarísima, sí, claro, para poder bajar. Claro, está demasiado pareja la batalla. Ya fueron campeones de pareja, Joe Líder y Nicho. Los actuales, evidentemente, este último gladiador que está de pie, y Silver Kane. Y los que retan son los de la Legión Extranjera. Aunque los campeones también pertenecen a la milicia, conocidos como los maníacos. Donde no quieren a Electroshock. No, no lo quieren, no, no lo quieren. Ya le habían dado el ultimátum a Electroshock para que se uniera a la sociedad y volvió a declinar. Eso despertó la venganza. Recayó. De Conan y sus Barbarians compañías. Usted es el último gladiador. Ahí hay escaleras ya, compadre. Vamos a ver si la puede subir Joe Líder. Ya la tiene, ya la tiene, ya. Que la suba y que arrebaten los cinturones. ¡Ay, el ilegal! ¡Mira lo que hizo! ¡Qué bárbaro! Patea la escalera y se lleva de corbata al oriundo de Ojuelos y también a Silver Kane. Así es, correcto. Ahí tienes ahora a Ilegal, que logró subir la escalera, pero no para ir por los cinturones. Algo planea, algo quiere hacer este hombre que es un ilegal. Nosotros regresamos, hay más de Guerra de Titanes en esta batalla de campeonato Televisa Deportes. En esta guerra de titanes continuamos en Zapopan, Jalisco. Vea nada más, ya la escalera, el ilegal, ya se lo llevaron ahora él. Así como él le pegó al líder, ve nada más cómo dejó la escalera, compadre. No, y cómo tiene la espalda, completamente enrojecida después de ese impacto con la escalera, que quedó chueca, total y absolutamente inservible. No, esa camilla está chueca, cuidado. Mira, parece tu licencia de conducir, Arturo Rivera. ¡Ah! ¡Oh, qué bárbaro, Hernández! Ahora quedó como la mía. Sí. Más chueca. No, queda, pero verdaderamente no queda. Está inservible. Oriundo de Ojuelos. De Ojuelos. Ay, qué ver lo que va a suceder. Ahí tienen ahora Silver King. Quería sorprender a Sean, el Superman. Pero bien, dale, dale, Dios. Un tremendo golpe. Lo hace también con Nicho. Oh, el 187 y también ilegal. Cuidado, cuidado, es su compañero. Tranquilo, tranquilo. Un momento, me dice. Y ese, venga, ya está el Silver King. Hay dos referees, lo que hace rato no veíamos, ¿verdad? Normalmente. Sí, mucho no veíamos. Es uno. Dos oficiales sobre la plataforma. ¿Qué irá a hacer? Mira nada más, ya se la pone ya pechito para que muera su compañero. ¡Caray, compadre! Le aplica una guillotina y con el dolor que hay que sufrir con esa escalera al contacto con el rostro de Sean Hernández. ¡Qué lucha, compadre! Una lucha impactante, de las que no se ven en otros lados, debo decirlo. No hay ninguno. En otros lados usted ve... Bla, 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 dos golpes y se acabó. Saludos de Ley de Miau. ¡Esta sí es lucha! ¡Ahí están! ¡Llevan por los cinturones! ¡Que ostentan a los campeones! ¡No! Es muy... Ahora sí que muy temprano, ¿no? Iván Nicho contra... El último gladiador. Empiezan a tundirse. ¡Ahí está!
¡Ahí está el preciado trofeo! ¡Lo podrá recuperar la 187! Un brinquito, paisano! 1-8, 7, lo acaba, prefiere acabar al último gladiador, lo paraliza así. Oye, el orgullo se posicionó. Se lastima la mano, Micho, ¿eh? Pues sí, después de esa caída, compadre. Mira nada más el sonido. Es una manifestación de decir, soy mejor que tú. Y ahí miren, ahora le ponen a Silver Caín esa escalera. Nicho quita la otra. Se va a proyectar en la espalda de su compañero. ¡Salta! ¡Qué bárbaro! Ahí lo estrella. Y ahora también al último gladiador. Le acomoda en la escalera y ahora para el impacto. Yo, Jalisco Poder Líder. Así se lleva al último gladiador. ¿Dónde nació? En Ojuelo. Ah, perfecto. Ahí está sufriendo en una mesa. El último gladiador regresa, Hernández. ¡Uno! Ahí está la 1-7. Oye, qué bárbaro, cómo la gente los agarra. Ve cómo está el doctor Cantú con la boca abierta, viéndolos desde primera fila. Dice, estos muchachos, me los voy a llevar. Sí, por cierto, el doctor Cantú en estas épocas de frío, pues descansa para recuperar fines de febrero, por ahí. La lucha libre no dolaré los saludos. Aquí están los dos, va por el cinturón. El Tirantes, ¿qué hace? Les detuvo la escalera para que no... No se las detuvo, se las alejó. No, se las movió de manera tal que cayeron. Ay, compadre, para que castigaran al rival, que no se fueran a romper la crisma, como decía mi abuela. ¡Mire qué bonito! ¡Está el ilegal! Si usted no ha comprado el periódico, solo pídale al ilegal que se quite la camisa y ya podrá enterarse. ¿Cómo trae la espalda? Tiene razón. ¡Enrojecida! ¡Bien por Nicho! Muy bien por Nicho. Mira, ¿qué va a hacer ahora? ¡Qué bárbaros, compadre! ¡No tienen llenadero! Es que estos de la 187 para la maldad no tienen llenadero. ¡Ah, se faulea también! Y circunstancialmente los dos quedan lesionadísimos, tanto ilegal como Joe Leader. El último gladiador está de pie, pero no de forma sólida. Hernández sufriendo. Hernández está en el piso. ¿Qué decir? Líder. El de buenos. Pues yo creo que ya poco a poco las cosas se van poniendo. Por lo pronto los dos de la Legión Extranjera están bastante lastimados. ¡Qué manera de clavarlo sobre el piso! Esta es una variante de martinete, así lo clava simplemente. Pero no es martinete. No llega a ser con tal fuerza, nada más es medio viaje. Exactamente. No llega a ser tan dañino. Ya está poniendo la escalera el último gladiador. Vamos a ver. Ahí va este chamaco que ha aprovechado el 2010 como nadie. Estos son los cinturones. Oh, ya me lo bajaron. Y es el ilegal. Ah, muy bien, ilegal. Se quita de encima. Ah, último gladiador. Qué patada le acaba de dar a gladiador que lo deja así casi inconsciente. Ahora va la Legión Extranjera. Ve la espalda. Toda enrojecida del escalerazo, pero es más su afán de ganar el título. Están acomodando, parecen Bob el Constructor. Una caricatura. ¿Y el Tirantes que se entromete? No, pues ya está ahí acomodando. Ahí se equivoca el Tirantes. Bueno, yo no sé. Por también eso lo han engañado. Hace rato ayudó la 187 y no dijiste nada. Ahora ayuda a otros. Pero va, mira nada más el ilegal. Va por todo. Está Nicho sobre una escalera. ¡Ay, ay, 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 ay! Se lastima también el ilegal, pero gladiador queda en pésimas condiciones. Va por el cinturón, mira, los dos referees han detenido la escalera. Mira, qué acomedido. No, pero también están ayudando en ese sentido. Yo arriba, brinca. ¡Vamos, agárralo! ¡No, ay, ay, ay! ¡Ya lo he agarrado! ¡Ah, quítalo, sí! ¡De una vez patea de la cara! ¡Ya los está acariciando los cinturones! ¡Dice, de aquí soy! ¡No! ¡Prefiere llevarse al ilegal! ¡En esta maniobra! ¡Qué castigo! ¡Realmente extrema! ¡Ahora ya tienen todo para bajar el cinturón! ¿Pero qué le dice? ¡El hijo de Tirán se entromete! ¡No, Hernández! ¡Quítalo! ¿Lo podrá bajar o no? ¡No lo sé! ¡Guerra de Titanes, Televisa Deportes! Estamos de regreso, alguien gritó, se acabó la 187, eso está por verse. Ahí tienen ahora Nicho, el millonario. Esa es una quebradora sobre el hombro.
Una backbreaker over shoulder, dirían allá en los Estados Unidos. Tenía rato que no salía Silver Cain, estaba retosando, descansando o recuperándose. ¡Ya va Nicho! ¡Ya va Nicho! Le dice, no arques las piernas. Y mira, se va a cabrullar al tirante. No te entrometas, hijo del tirante. Nicho, el millonario, es el rey. El rey de TJ. Es Hernández ahora que lo quita. ¿Pero quién podrá subir esa escalera sin pues que nadie se entrometa? Venga, Nicho. Hernández, que no te dé miedo lo que tiene de grandote. Lo tiene de buen luchador, pero lo puedes quitar de en medio. Los dos están dando points. Pero va para allá. Ya tienes. ¡Agarra el cinturón, Hernández! ¡Ay, lo están tomando del cuello! ¡Uy, qué caída! Oye, la mano se le atoró, se le clavó la silla. Mira, Jesús no puede quitarle el tirante. ¡Qué impresionante, caramba! ¡Qué tremendo golpe se lleva! ¡Qué tremendo impacto! ¡Qué caída tan peligrosa, Sean Hernández! ¡Lucha no apta para cardíacos! Ni para mujeres en estado sugerente. Se lleva incluso una de las varillas, corta la cabeza de Sean Hernández. Llega el doctor Rivera. Ahí está. De la Universidad de Harvard. Todo lo faltan. No, claro. Todo lo faltan. ¡Ay! ¡El último gladiador! ¡Qué manera de proyectarse hacia el frente con la patada para quitar a Nicho el millonario de la escalera! Ni ahora es Joe Leader. Desde el otro extremo va a saltar. ¡Va a saltar Silver King! ¡Ahí se lleva Joe Leader! Oye, pues es una merma, una baja en lo que atiende el doctor. El doctor Rivera en lo que atiende a Hernández. ¡Qué bárbaro! Pero ¿viste cómo se le incrustó en la palma? Van para arriba, ahora el último gladiador. Ah, caray. Y Silver cae cuando... ¡Electroshock! ¡Qué odia! ¡Qué odia, Caín! ¡Claro! Al último gladiador. A ver. Llega. Descuenta uno. La gente le pide que descuente al otro. Recordarás que eran sus compañeros. ¿Sí? Recordarás que ellos sí aceptaron ser parte de la sociedad. Recordarás que lo masacraron. ¡Aquí está la venganza! Pues por lo pronto ya estaban, ya iban por los cinturones, ya estaban. Pero con todo. ¡Y vámonos a los dos! ¡Qué clase de sillazos! Desnucadora. Ya les echó a perder la lucha. Total y absolutamente, pero ellos lo hicieron antes. En Naucalpan lo masacraron, lo traicionaron, lo hicieron cena y pavido. No lo traicionaron, le dijeron, ¿estás con nosotros o no? ¿No quiero estar? Pues lo tumbieron. Ah, no traicionaron. No es traición. Yo podría no ir contigo al gimnasio y no por eso me vas a golpear. ¿Quién quite? Bueno, pues vamos. Se tiene que llegar las fuerzas especiales. Mira, el tirante lo descontó, y esto tiene extremadamente molesto. Electroshock, ya lo bajan, pero la maldad está hecha, señor Zúñiga. La maldad está hecha, el daño ya está hecho. Llevan a Electroshock hecho un energúmeno. Hecho un animal, hecho una bestia. ¿Y cómo mandé? No, aquí no al otro. Ah, bueno. Aquí, mira, por lo pronto, el que aprovecha es precisamente ¿quién? En el ilegal. El ilegal. ¿Dónde se va a subir el ilegal? Es capaz. Ya viste que puso en una mesa a Silver Cain. Y lo tiene listo para... ¿A dónde va? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto, compadre, el ilegal de Puerto Rico? No se separen de su televisión, esto solo lo ven a través de Triple A Sin Límite. ¿Cuándo lo va a ver con los gringos? No, jamás. Ay, cachulí. Vamos a ver, aquí está el ilegal. ¡Qué bárbaro, qué manera de arriesgar! Lo que es querer ganar un título, ¡uy, compadre! ¡Esto es historia! ¡Esto es sensacional! En un vuelo suicida ilegal, se lleva en un mortal hacia el frente a Silver Cain. Queda la 187 arriba. Último gladiador está en problemas. Joe Leader viene a sumarse al ataque con Nicho el Millonario. Ambos acomodan la escalera. Sobre una mesa es Hernández. Hernández que no también se ha podido recuperar. No, compadre, se ha recuperado después de esa aparatosa caída que le propinó Joe Leader. Te vas a consagrar, vas a cerrar el año con un triunfo. No, primero se va sobre Sean. Y mira, Hernández. El solo se lastima el peroné. Mira nada, menso. Bueno, digo, le arriesgó.
Y aquí va Nicho. Llega el último gladiador. Oye, qué bárbaro, qué batalla, Jesús. Recordad que si uno de los coequiperos baja los dos cinturones, ya es el ganador. Los acredita como ganadores. Exactamente. Bueno, pues está tan pareja la batalla, Jesús, que no sabe uno ni para dónde voltear. Está buenísima esta batalla. Así desnucan a Nicho el Millonario en este drive espectacular de El Último Gladiador. Subiendo las alturas, paso a paso, peldaño a peldaño, esa escalera. Un pie tras otro pie sin correr, paso a paso. Bueno, como dijeran los dos de siempre. Aquí estamos, mire, están ya los dos. ¡Está a punto de agarrarlo, Nicho! Vamos, Nicho, estira la mano, estira el dedo, estira ya. Hoy me torcí el tobillo, pero bueno, no importa. Aquí ya está, Nicho, lo bajan. Y el último gladiador se queda. Aquí está. El último gladiador baja uno. El último gladiador baja los dos. Retienen el campeonato de parejas. Ahí están los maníacos, increíble. Yo hubiese apostado lo contrario, pero aquí está. ¿Lo habrá profetizado el zorro así? No lo sé. Pero qué batalla hemos visto. Bueno, pues, pero Jesús, no podrás negar que fue una mega batalla. Seis verdaderos valientes. Seis grandes gladiadores al estilo mundial, como solo aquí se ve. A través de Televisa Deportes, a través de la AAA sin límite. Va rengueando, está lastimado de la mano izquierda. Se clavó una astilla en la palma de la mano, sí, pero, y rasgó su cabeza. Tiene una hemorragia, no muy importante, pero al fin y al cabo una hemorragia en la cabeza. Sí. Este es el público que disfruta Guerra de Titanes a través de Televisa Deportes. Ve a estas gordibuenas amigas que te tiene Joe Leader. Buenas mucho. Esta dama dice, ¿cómo no? Contigo sí, mi querido Arturo. Para morir nacimos, déjanos tu reino. ¡Qué bárbaro! ¡Qué función, señor Zúñiga! Ahí está el peligroso maníaco menor. El último gladiador con patadas de canguro ilegal hacía también una gran evolución, pero aquí Líder se le adelantaba. Esto era el momento en que la primera escalera quedaba inservible. Qué bárbaro, qué buen luchador es Hernández. Y mira nada más, otra escalera. Yo creo que ya la Triple A no gana para escaleras. Ni para el sueldo de Alvarito. No, y mucho menos del Inge. No, pues ese sí está difícil. Hasta que no compruebe viático. Está en la nómina secreta como el ingeniero. Ahí la se partida lleva... secreta. Sí. Ahí se lleva un tremendo golpe. Sí. Nicho, el Millonario, se duele de inmediato. Y vean este drive. Castigando cervicales, castigando la espalda también. Lleva un impacto directo justamente a la columna vertebral. El último gladiador sabía que podía ganar, que podía retener el ilegal en un mortal muy, muy, fíjate, muy, muy audaz. Cuando vemos estas repeticiones, y lo voy a decir de manera muy clara y honesta desde mi perspectiva, compadre. Quizá de los seis que estaban, tú hubieras podido pensar que no era el último gladiador el que iba a definir. Pero con esto nos demuestra plena, total y absolutamente que es un luchador hecho para las grandes. Ahí estaba Hernández empresas. A punto de agarrar los cinturones. Mira, la mano. Ahí se clava la astilla, fíjate nada más. Ahí ya la traí. Está durísimo. Gracias por la repetición, Chavita Hernández. Mira nada más. Esa es una contratoma. Vean la aparatosa caída de un peso completo. 120 kilogramos cayendo. El tirante se da cuenta, mira. El tirante se da cuenta. Y esto fue, para mí fue lo mágico. Qué bárbaro, es impresionante ver este hombre volar. Fácil. ¿Cuánto pesará? 120 kilos. 5 o 6 metros. Está rozando los 98 kilogramos este hombre. Yo creo que más, compadre. Si no es que más, amigo. Exacto. Bueno, pues él también se da, mire, qué hermosa y mágica toma. Para que se dé idea. Qué bárbaro. Mortal hacia el frente, como en la quebrada, pero aquí no había nada. Él le diera la garantía de continuar vivo, pero se suicida prácticamente saliendo airoso. Y esto que hace Joe Leader con la rodilla castiga a Hernández. Y él se lastima y él al pegar en la ceja del ring. Así.
Bueno, pues, en el pecado llevó la penitencia. Así que, este es el momento culminante, compadre. Écheselo usted. Ni siquiera el zorro, que es el profeta, hubiera dado en el blanco sabiendo que este último gladiador coronaría a Silver Caín y continuarían siendo los campeones de parejas.